Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy empezamos un nuevo weekly, un nuevo vlog. Hacía muchísimo tiempo que no hacía un vlog, así que bueno, aquí estoy. Un nuevo vlog totalmente porque ya sabéis que me he mudado. El primer vlog en el nuevo piso. Ya llevo aquí casi 3 semanas, más o menos, creo. Y nada, acabo de poner una lavadora. Tenía unos plátanos ahí súper, súper, súper pochos. Así que me he hecho un batido. Y pues nada, me he puesto una taza del batido. Voy a comer el batido con un poco de atún claro y natural con tostada. Y pues ese va a ser mi desayuno. Y pues nada, por cierto, esta cómoda, esto es una cómoda y la compré yo para la otra casa que me había mudado, para guardar la ropa. Pero como aquí pues tengo espacio de sobra para guardar mi ropa y demás. La iba a devolver, en plan que me devolvían el dinero, pero al final pues me la he quedado y la he puesto a modo de despensa. La compré en Ikea y me costó 89 euros en rebaja porque salía 100 y pico. Así que nada, voy a ponerme a comer ya. Bueno, después de desayunar me voy a tocar limpiar toda la casa y pues voy a empezar por el baño. Luego, bueno, ya ha pasado un rato, terminé de limpiar toda la casa para la 1:30 y nada, me puse a hacer la comida. Almorcé croquetas con papa y un par de gambas. Y sí, una mezcla un poco rara, la verdad. Y nada, y acabo de terminar de fregar toda la loza y de pasar un poco la fregona a la cocina. Porque el aceite de las croquetas salpicó todo un montón, así que bueno. Bueno, lavé todas las sábanas y lavé también las toallas. Las puse en la secadora un rato y no las he sacado, las saco después. Lo que voy a hacer ahora es echarme un rato y me voy a poner una novela, una telenovela que me empecé a descargar. Buenos días, estamos a martes ya. Ya me desperté hace rato y todo esto, desayuné, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, ayer grabé que estaba modo echarme una siesta, pero al final no me eché ninguna siesta, sino que me puse a ver la novela que os dije. Y ahí me quedé. Ya luego pues me fui al supermercado, compré y vine a casa y eso. Sigo esperando a poder hacerme el internet, pero es que todavía los maravillosos de Movistar pues no me han pasado a particular. Y nada, voy a intentar descongelar unos pollos, pero creo que no se me van a descongelar a tiempo, porque es que me olvidé anoche de sacarlo. Así que bueno, si no se descongela pues lo hago mañana. Y nada, y mientras voy a ver pues la novela. Buenos días, estamos a domingo. Llevo un par de días sin grabar vlog, pero la verdad que han sido un poco días de locos. He hecho comidas, he hecho 3 comidas diferentes. En plan, con comidas me refiero a comidas de estas elaboradas que haces con salsita y estas cosas. Pero claro, lo típico de pues empanar un lomo o un arroz blanco. O una tortilla de papas, una tortilla de... Eso obviamente para mí es como fácil y yo eso ya sí que obviamente sabía. Igual que también he hecho macarrones con atún y tomate, que también es algo que yo ya sabía. Pero me refiero a comidas, comidas. He hecho 3 en esta semana que pasó, creo. Y nada, yo os lo quería contar. Nada, el primer día que hice algo, hice arroz amarillo, que... Me enseñó la receta en la madre de mi novio y porque la verdad que lo hace bastante bueno y me gusta mucho. Luego el viernes hice potaje, mi primer potaje. Y está bueno, aunque le falta como un poquito más dulzor. Ayer, sí, ayer sábado, hice la carne con papas de la madre de mi novio también, que de verdad me encanta. Es lo que vamos a comer hoy. Y nada, estoy ahora aquí en el escritorio. Desde que me desperté, desayuné, puse una lavadora. Cogí una que tenía tendida desde antes de ayer. Porque ayer la verdad que fue un día de locos total. Ya por fin tengo internet también. Así que súper bien. Y nada, ayer también por la tarde fui a comprar al Mercadona para hacer la carne con papas, como os digo. Y también compré cosillas para casa. Y de paso, fui también al campo. Y en el campo me compré ya material escolar. No me compré muchas cosas, pero me compré algunas, las imprescindibles. Porque tengo algunas cosas nuevas de otros años y demás. Este año voy a cambiar un poquito la manera de estudiar, creo yo. Y creo que este año voy a cambiar como un poquito la manera de los apuntes. Pero ya veré.
Luego, inglés. Tengo que empezar dentro de poco a estudiar inglés porque, si no me equivoco, en septiembre tengo la certificación. Así que debería ponerme, que ya lo tonto, estamos a mediados de agosto. Voy a subir un vídeo, pero no tengo muy bien un vídeo planeado. O sea, tengo un vídeo pendiente de subiros. Tengo dos vídeos pendientes de subiros, pero claro, quiero grabaros el pros y contras también de uno de ellos y del otro tengo que grabaros el proceso de cómo se usa. Y entonces, pues bueno, creo que hoy voy a subir un vídeo, el de las compras de la compra semanal mensual que he hecho para estos días de comida, de ambientadores, de todo, de limpieza, etcétera. Entonces creo que voy a grabar ese vídeo. Precios creo que no voy a poder decir porque he tirado los tickets y he ido comprando poco a poco todos estos días. También quiero hacerlos el vídeo de top mis agendas favoritas y pues eso, así que ya os iré contando. Ese va a ser mi plan de hoy y como el portátil nuevo, la verdad que para editar va súper rápido, para guardar los vídeos, vamos, renderizar los vídeos va súper súper rápido. Y ya en un ratillo, pues sobre las 2, 2 y pico, pues almorzaré. Así que luego ya os lo enseño. Y bueno, es que esta semana ha sido un poco bastante loca. O sea, yo creo que la última vez que grabé fue un lunes. O sea, no sé en qué momento pasó la semana. Verdad, se ha pasado súper, súper rápido. Pero bueno. Así que nada, tengo cosillas que hacer. Así que me dejo cháchara ya y me pongo a ello. La última vez que grabé fue hace ya un rato interesante. Y nada, estuve con el ordenador viendo vídeos de YouTube, viendo la serie, etcétera. Así que nada, me voy a ir a dormir, que ya es súper tarde como estaréis viendo. Y nada, que buenas noches y hasta mañana. Buenos días, bueno, buenos días, tardes, ya son las 2 y pico, voy a calentar el almuerzo. Y nada, desayuné sobre las 12 y cuarto, cosa así. Hice el ayuno intermitente y la intención es hoy cenar máximo a las 9. Mirad qué pintaza que tiene la carne con papas, o sea, está buenísima. Llevo rato sin grabar, pero bueno, ya estoy en el ascensor, me voy a ir a Vodafone. Hello, bueno, ya estoy yendo a casa, estoy subiendo. Y para allá, me voy a la cama. Buenas noches y hasta mañana. Buenos días, estamos a miércoles. Me voy a hacer un café porque me estoy muriendo. Y eso, la verdad que me está costando estos días dormir un montón. Me estoy acostando como a las 4 de la mañana, en fin. Así que nada, me voy a hacer un cafecito. Y ya luego pues me pongo a hacer cosas. Real que llevo casi que una hora sentada viendo Instagram, viendo una serie, o sea, no he hecho nada. Voy a rápidamente a hacer las cosas que quiero hacer, porque en un rato pues vamos a empezar a hacer macarrones al horno, mi novio y yo. Hacer macarrones al horno, que es una receta que encontró mi novio ahí en internet una vez, y está súper, súper rica. Así que no sé si grabarla para YouTube. Depende, a lo mejor la grabo y así la podéis ver y demás. Hello, bueno, os dejé de grabar que iba a ir al súper y después íbamos a hacer los macarrones con queso. Y luego pues no grabé más porque grabamos la receta de los macarrones. Bueno, mi novio dice que se llaman macarrones americanos. Entonces grabé la receta para YouTube, que no sé si estará antes de este vídeo o después, si está antes os lo pongo en una tarjeta. Y después vimos la peli de Ha nacido una estrella, que sale Lady Gaga y tal. Y la verdad que me gustó muchísimo la peli. La tenía pendiente de ver y me gustó mucho. Y nada, después me puse ahora con lo del método de People. Que si no tenéis People, es una aplicación con la que podéis ganar ingresos. Así que os dejo mi People por aquí abajo, ¿vale? Para que desde ahí directamente os la podéis descargar, etcétera. Pierdes un poquito de tiempo y puedes ganar dinerito. Estaba viendo la orden mientras que hacía lo de People, pero ya estoy reventado de la vida. Tengo hasta los ojos rojos, el cansancio, porque estos días me está costando un montón dormir y demás. Pero bueno, ya me voy a ir a la camita, que mañana tengo muchas cosas que hacer entre ellas. Buenos días, bueno, mi intención de madrugar ha sido un fail total, como estáis viendo. Me desperté para poner el método, pero me dejaba dormir otros 20 minutos, me despertaba, me dejaba dormir otro rato y así. Con la alarma, claro que si no, no me despierto.
Y nada, ahora me estoy haciendo el desayuno, así que voy a desayunar y me voy a poner a hacer todas las cosas que tengo que hacer. Viendo por pantalla la hora que es, estoy sudando. Y nada, me falta por limpiar lo que es la cocina y la sala. Ya he terminado el baño, los cuartos y tal, así que bueno, voy a continuar, que dentro de poco, como creo que os lo comenté, que voy a ir a almorzar con mi madre y a la playa. Así que me tengo que poner las pilas. Que bueno, me da tiempo de sobra, pero vamos. Quiero terminar ya, que estoy muerta. Bueno, ya me he vestido y todo, ya me voy a ir. Me he puesto este traje y eso. Me falta coger la ropa para cambiarme, por cierto. Así que nada, me voy ya. Hello, ya estoy en el coche, ya me voy a mi casa. Es obviamente igual a casa. Porque fuimos en el coche de mi madre y acabo de coger un par de huevos. Así que nada, ahora no sé si cenaré, la verdad, porque mucha hambre no tengo, pero bueno, ya veré. Buenos días, estamos a jueves. Ya fui al súper porque hoy quiero hacer pulpo. Y pues fui tempranito al Mercadona a comprar pulpo. Y vaya pedazo de pulpo, pero bueno, lo estoy haciendo todo. Así que tendremos pulpo para 2 o 3 días, la verdad. Pero bueno, si no, a lo mejor lo que hago es congelar un tupper. Y nada. O sea, es que, mirad, este es el caldero más grande que tengo. Y está hasta arriba. Hello, estoy reventado de la vida. No he parado hoy, la verdad. Fui 2 veces al supermercado porque se me olvidó comprar laurel y vino blanco, así que tuve que volver. Pero bueno, ya está hecho. Ya lo hice. Me he quedado muy, muy rico, la verdad. La salsa sí que es verdad que me quedó un poquito aguada. A lo mejor un poquito menos aguada hubiera estado mejor, pero bueno. Ya comí y todo eso. Y ahora lo que voy a hacer es organizarme próximos vídeos de YouTube. Quiero grabar el vídeo de Top Agendas, entonces tengo que prepararlo. Así que eso lo voy a hacer ahora, prepararlo. Y creo que también me voy a poner a editar el vídeo de la receta de los macarrones. Y ya más tarde pues vamos a ir al Lidl, que van a poner hoy productos asiáticos, a ver qué tal. Y así. Así que ya os contaré. Cierto, os comenté el otro día que quería empezar a hacer el ayuno intermitente. Y nos he ido contando. Y a ver, lo he estado cumpliendo por el 8 de 16 horas. Creo que ayer lo hice de 12. Y hoy sí que lo hice de unas 16 horas, cosas así. Creo. Pero no sé. Porque claro, esta mañana con todo el rollo del pulpo, esto, lo otro. Que bueno, lo estoy haciendo un poco como puedo, por decirlo así. Pero eso no lo he podido enseñar porque no me he acordado. Luego ayer fui al Mercadona también y compré cosillas y hoy también he vuelto a comprar. Pero claro, hay algunas cosas que ya he abierto, rollo el pulpo, que ya lo hice, entonces no lo pude enseñar. Entonces, creo que voy a grabar por partes, voy a grabaros las partes en las que os enseño las cosas que todavía no están abiertas y ya las otras cosas que sí ya están abiertas o que ya he usado, tipo el pulpo, pues a lo mejor el pulpo lo menciono. Para que lo sepáis y echéis un ojillo por si os interesa. Y eso. Pero bueno, ya veré. Y después lo que tengo pensado hacer es ir sumando todo. Es en plan, hoy he comprado estas cosas, pues grabo hoy enseñando esas cosas. Cuando vuelva a ir, lo que compro, pues lo enseño. Así. Y voy después juntando todos los cachitos. Y pues eso. Nada, me voy a poner ya con lo del vídeo. Hello, ya estoy en el coche, ya vamos a ir al Lidl. Y nada, estuve pasando los clips del móvil y demás porque mi móvil estaba súper petado, no le quedaba almacenamiento y es que se me trababa, no me dejaba abrir WhatsApp ni nada, o sea, un show. En fin, necesito una cámara de vlogs, pero bueno, soy pobre. Así que nada, compartir mi canal para que entre todos podamos comprarme una cámara de vlogs. Y pues nada, no creo que me coja nada, la verdad, pero bueno, si cojo algo ya os cuento. Y preparé el vídeo, me faltaría grabarlo, editarlo y subirlo. Que a ver si mañana me levanto temprano y grabo el vídeo. Porque mañana me voy a la playa todo el día seguramente, así que bueno. Buenos días, bueno, buenas tardes. Hoy no he grabado nada, desde ayer por la noche no he grabado nada. Y bueno. Hoy fui a la playa, llegué hace poco
Y estaba mandando ahora mismo un currículum de una oferta de trabajo. Y nada, estoy aquí en el ordenador. Bueno, yo ahora me voy a hacer algo de comer porque hoy no he comido mucho, la verdad. Me comí un trocito así de bocadillo de tortilla francesa con jamón y queso. Y pues me voy a hacer algo de cenar, creo. Me apetece una hamburguesa de una hamburguesería de aquí, pero no, no voy a ir. Así que bueno, voy a ver qué hay y qué como. Mientras que veo pues la serie. Porque me gustaría grabar el próximo vídeo, pero como este vídeo es el que vais a tener el domingo, entonces el próximo va a ser para el miércoles. Así que tengo tiempo todavía. Acabo ya de duchar, tengo el pelo ya hasta un poco seco, porque la verdad es que está haciendo bastante calor. Así que nada, me voy ya a dormir. Hello, bueno, voy a despedir este weekly con un sorteo. Y es de que el otro día me llegaron a mi correo electrónico, ¿vale? Unas láminas personalizadas que encargué. Y es porque me gustaría pues sortear cuatro láminas para cuatro personas, es decir, una lámina por persona. Voy a sortear dos por YouTube y dos por Instagram. Las láminas personalizadas que yo me pedí, os voy a ir poniendo por aquí la foto. La primera que me he pedido es este mapa aquí de Madrid. Y en la parte de abajo puedes poner las coordenadas de algún sitio, la fecha o alguna frase. Yo he puesto pues la fecha de cuando fuimos mi novio y yo a Madrid, ¿vale? Que es el 5 de septiembre. Luego el otro que me pedí es tipo portada de Spotify, que os la pondré por aquí ahora. Y he puesto una fotito mía y de mi novio y he puesto la canción de Aitana Vas a quedarte, que es como nuestra canción. Entonces pues me ha gustado mucho. Y todavía no sé cuál me gusta más, si el azul o el negro, así que si me queréis ayudar diciéndome cuál os gusta más y demás, pues decídmelo. Porque todavía no sé muy bien cuál me gusta más de los dos. Y el último que me he pedido es una lámina personalizable nueva, una de las últimas que han sacado, y es esta de letra floral, algo así. Y es de que, por ejemplo, yo me he pedido la L de Leticia y por debajo pone Leti Cullen. Y la verdad que me gusta muchísimo también. Como os digo, son láminas personalizables que son online, es decir, te las mandan a tu correo electrónico y ya luego tú, pues si las quieres imprimir, las imprimes, las pones de fondo de pantalla o lo que quieras hacer. Yo tengo pendiente imprimirlas porque las quiero imprimir como en una cartulina, ¿sabes? En algo gordito y encuadernarlas, o no sé si imprimirlas en el típico papel este gordito que por debajo tiene como un corcho, no sé si me entendéis, que son como unas laminitas así gorditas que lo puedes usar directamente como cuadro. Entonces tengo pendiente ir a imprimirla. Deciros que me han dado un código de descuento que también os lo voy a dejar por pantalla y en la cajita de información por si os gustan y queréis pedirla. Pero nada, quería enseñaroslas ya porque ya justo hoy domingo va a empezar el sorteo, entonces pues quería enseñaroslo ya. Así que nada, como os comento, van a haber cuatro ganadores. Cada ganador va a tener una lámina personalizable, la que quieran. Va a haber dos ganados por YouTube y dos ganadores por Instagram. Los requisitos, obviamente, primero estar suscritos a mi canal. Segundo, seguirme en mi Instagram y en el de la página web, ¿vale? Que no lo he dicho, pero habrá estado por aquí saliendo todo el rato. Y dejarme aquí un comentario diciéndome qué lámina es la que más os gusta. En plan, pues me gusta la lámina estelar, cosas así, lo que queráis. También tenéis que ponerme vuestro Instagram. ¿Por qué? Porque como otros sorteos que he hecho ya este año, que ya he hecho creo que dos sorteos más, voy a decir el ganador por mi Instagram. Entonces subiré historias y las dejaré en destacado para que ustedes veáis los ganadores. Si son los ganadores, pues yo me pondré en contacto con ellos por Instagram. Luego, como se participa en Instagram, pues estará en Instagram, pero va a ser muy, muy sencillito también. Que espero que os guste mucho, que participéis muchísimo. A mí la verdad que me parecen súper chulas y tengo muchas ganas de ir a imprimirlas para poder decorar. Y nada, dentro de muy poquito os vengo a traer varios vídeos que tengo ya pendientes y grabados ya. Cualquier vídeo que queráis que grabe, ya pues sabéis que me podéis dejar en los comentarios. Y tengo pendiente subiros el unboxing del portátil, un unboxing de uñas, de unas cosillas que ya veréis. Tengo pendiente subiros el vídeo de top agendas y también dentro de poquito vais a tener el vídeo de material escolar. Y ya dentro de poco empezamos la vuelta al cole, aunque este año creo que va a llegar un poquito más retrasada, pero bueno.
Así que nada, que cualquier petición ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios, que yo encantada la vida os la hago. Así que nada más, que si os ha gustado que le deis like y si os ha gustado añadir los favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Ya sabéis que cualquier petición, como os digo, me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más, un besazo enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.